Qué tal, bienvenidos a un nuevo capítulo de Sin Retoque por el YouTube de la like Media TV y por supuesto que también a través de las redes sociales de la like Media bajo TV para que nos sigan. Hoy día debo decir, porque voy a dar pistas del invitado de hoy día, partiendo por decir que sí, estoy nerviosa, tan nerviosa que no sé cuál es mi cámara, me puede indicar muy bonita cuál es, me perdí, imagínate. Esta ya perfecto. Estoy nerviosa porque estoy con alguien que está en su pi, que está brillando más que nunca, que es una joya. Jugador de Colo Colo, un aplauso por favor para Carlos Carlitos Palacios, que nos acompaña hoy día y que visitó nuestro podcast. Así que agradecida de tenerte aquí al lado. Es un honor para mí hacerte esta entrevista. No, bueno, gracias por la invitación. Eh, vine acá a disfrutar, a contar un poco mi vida y, y a. A pasarlo bien. ¿A pasarlo bien o sí, no? O ya. Buenísimo. Eh, ya, vamos a empezar con un poquito este primer bloque, se trata de la historia de Carlos Palacio. ¿ya? Entonces vamos a repasar algunos pasajes de tu vida que, que, bueno, que han sido importantes porque al final del día eh, han servido para, para lo que tú eres hoy. Eh, voy a partir recordando eh, que eh, tus inicios, tus inicios en el fútbol, o sea, con tan solo 24 años de edad, que... Eres muy joven, has estado bien arriba eh, con respecto al fútbol, que ahora es tu presente, pero también muy abajo, que fue cuando empezaste y pensaste en abandonar con 15 años de edad e incluso antes de profesionalizar tu carrera. ¿Por qué pasó eso? Sí, eh, no, ahora me siento súper bien, eh, estoy tranquilo. Eh, en Colo-Colo creo que me he encontrado un lugar que, que no me sentía tan cómodo hace mucho tiempo. Entonces eso me, me ha llevado a estar mejor y, y cuando pensé dejar el fútbol igual era difícil porque bueno, siempre, siempre me ha gustado jugar, siempre me paso jugando con mis amigos, cada vez que puedo voy, comparto con ellos un partido, cualquier cosa y, y ahí pasaron momentos que fueron difíciles, eh, no, no me sentía cómodo, no sentía que, que podía llegar a ser futbolista profesional, entonces... Eh, Pasé por un, por un mal momento y pensé en dejar todo de lado y bueno, gracias a Dios, eh, no, no pasó. Eh, siempre tuve el apoyo de mi madre, entonces creo que, que fue un pilar súper importante en todo mm. y, y ella me, me ayudó y, y bueno, gracias a ella soy lo que soy hoy. Dijiste en alguna entrevista que te tocó tener un profe al que no le gustaba mucho tu estilo de juego y que además viviste momentos que fueron complejos. ¿Qué, qué, momentos, ¿Qué momentos fueron esos? Si es que se pueden contar, y si no, centrarnos en, en por qué a ese profe no le gustaba tu estilo de juego, o sea, ¿cuál era ese estilo de juego y si lo sigues teniendo hoy, hoy en día? Sí, no, es parecido al, al estilo de juego de hoy, eh, medio desordenado por uh -huh. ahí, que a, los, a algunos técnicos no les gusta. Eh, entonces, a él no, no le gustaba que yo me desordenara, que me empezara a mover por, por cualquier lado de la cancha y Pasó que empecé a jugar súper poco, jugaba cinco minutos, a veces no jugaba, entonces eso me empezó a desmotivar y, y en, en la población me empecé a dejar guiar por, por otras cosas, entonces eh, como que le empecé a perder ese gustito al, al fútbol en su momento y ahí fue cuando, cuando quise dejar de, de jugar. En renca, ¿no? Sí, en renca. ¿Y cuáles fueron esos momentos que, que dices que te, te, pisaste, te empezaste a ir como por otro lado? No, la, el barrio, jugar en el barrio me gustaba, uh -huh. eh, sentía que ahí disfrutaba. Eras libre? Claro, me tocaba, iba a la cancha y me metía a jugar con uh -huh. mis amigos en la población y, y me sentía como que eso sí me llenaba uh -huh. y ser un poco como más profesional en Unión, eh, sabiendo que no jugaba, que a veces ni, ni siquiera me citaban, eh, me, me empezaba a motivar como ese profesionalismo y estaba yéndome por el camino de, de querer jugar más en el barrio. ¿Te sentiste alguna vez que a lo mejor no servíais para esto? ¿Que erais malo para el fútbol? Gracias a, a... A que, pucha, tu profe no... ¿Te sentía desordenado? ¿No te daba a lo mejor la confianza de ser tú mismo? No, no, nunca me sentí malo para el fútbol. Eh, a, malo para el fútbol, sí, en su momento. Porque creo que hay una diferencia entre jugar al fútbol y jugar a la pelota. Eso, expliquémosla. Que jugar al fútbol depende de muchas cosas, más orden, eh, más táctico, más todo. Uh -huh. Y jugar a la pelota es divertirse. Lo que, lo que hago con mis amigos: voy, me pongo a jugar a la pelota, eh, nos no reímos, tiramos caños, eh, cualquier cosa, algo más, más fluido. Eh, para la pelota siento que, que nunca fui malo porque siempre me, me gustó jugar y al fútbol me costó entender lo que, lo que conllevaba eh, ser más profesional, eh, aportar al equipo, a mis compañeros saber lo que, lo que el técnico quería y quisiera dentro de la cancha. Oye, y tú hablas de que recibiste el apoyo de tu madre, que ella fue fundamental en ese, en ese proceso. Eh, ¿en, ¿En qué formas ella te ayudó? En todas. Mi mamá, eh, creo que alguien que, que le debo todo, eh, desde siempre estuvo conmigo, siempre su sueño, más que el mío en su momento, era que yo fuera futbolista. Así que... Me ayudaba en todo, me iba a retirar del colegio, me llevaba la comida, todos los días me tenía eh, la ropa planchada, lavada para ir a entrenar, siempre cuando me veía medio mal, eh, me aconsejaba, me dijera que no sé, que mirara por mi sobrino en su momento, que, que, lo, que lo sacara de esa vida, que si yo quería que yo, eh, viviera lo mismo que yo, entonces siempre de distintas maneras me empezó a motivar o a, o a jugar con mi cabeza pa, para que yo fuera, pero la verdad que, que creo que todo el mérito completo es, es de ella. Uh -huh. Sí, porque igual eras súper chico. Sí. O sea, ella necesitabas ese sostén y lo tuviste. O sea, podríamos decir que nunca faltó, o sea, nunca, nunca fue una cosa de, de falta de talento, sino que falta de apoyo desde tu mismo club en ese entonces, desde el del entrenador que en ese entonces... Eh, claro, no, no sentía que, no te, no te enrielaba, por así decirlo, ¿cachai? Porque tú jugabas, estabas jugando a la pelota en ese momento y no estabas jugando al fútbol, porque tú mismo explicaste la diferencia. Sí, ¿no? Ahí pasaban momentos que, que, bueno, creo que pasa, sigue pasando, que no todos los técnicos les gustan tipos tipo de jugadores. Eh, en ese momento a él no le gustaba y, y yo me dejaba guiar por, por lo que él me decía, como que no servía, que aquí, que allá. Y bueno, después mi mamá siempre me mostró el camino, me dijo que era diferente jugar eh, en el barrio, que mm -hmm. uno lo disfruta. Creo que yo voy a la cancha y me dan ganas de entrar a jugar al tiro. Y jugar al profesional que, que lleva, conlleva muchas más cosas. Muchas más cosas. Mira, y si no era, si no era el fútbol, ¿a qué pensabas dedicarte? ¿Tenía un plan B? No, no tenía. Nunca, nunca tuve. Eh, Nunca miré más allá después, me, cuando me, me enfoqué realmente siempre dije que, que tenía que ser futbolista, que era lo que, lo que me gustaba porque de verdad disfruto jugar cada partido mm. y, y me enfoqué en eso y bueno, gracias a Dios puedo decir que, que juego en bueno, el equipo más grande de Chile y, y lo disfruto todos los días. Así que al final fue una buena decisión porque lograste profesionalizar tu carrera, eh, Unión Española fue tu primer club, después te fuiste a Brasil... Que no fueron tu, tus mejores años. De hecho, tú mismo recuerdas, y lo tengo aquí escrito, que no fuiste 100% profesional y que tu mente estaba en otra cosa. ¿Cómo se logra cambiar el switch? No, fue difícil, la verdad. Eh, un paso muy gigante, un cambio muy eh, radical e importante en todos los sentidos, tanto de vida, eh, de costumbres. Eh, económicamente también fue un cambio muy muy gigante para mí entonces fue muy difícil todo y, y en el comienzo más que nada porque eran tiempos de pandemia claro eran tiempos de pandemia entonces eh, aparte no entendía nada al principio me tenían que traducir todo eh, me sentía inútil eh, explicaban trabajo en entrenamiento y no, no entendía nada eh, llegaba a la casa y decía que por qué me, me apuré tanto a veces. Eh, después no, no, no quería eh, como entrenar tanto porque decía como que, que no, no, mi mente no me da, me sentía cansado, no me sentía con fuerza y estaba solo. Claro. Estaba solo, eh, había nacido mi primer hijo eh, hace poquito, no, no lo podía disfrutar, solo lo veía crecer de lejos. Entonces creo que hubo un factor de varias circunstancias que se fueron dando que, que me fueron matando, matando, matando y, y bueno, ahí después no, no fui 100% profesional tampoco. Claro, podríamos decir que el, el, la vida personal también te te jugó en contra sin querer teniendo y ahí yo quiero rescatar que es import la importancia de los psicólogos deportivos en el y sobre todo en el ámbito del fútbol para que los futbolistas sobre todo cuando son jóvenes tienen que enfrentar esto, estos cambios de vida porque no solamente eh, es una presión a nivel profesional sino que es un cambio de cero a mil sí gigante la verdad eh, bueno acá me tocaba jugar en unión que unión siempre lleva no sé tres mil personas cuatro mil personas al estadio y en brasil lo llenaban todos los estadios, eh, la presión era gigantesca, sabíais que, que teníais que ganar todos los partidos y era algo que quizás acá no me había tocado vivir todavía. Y además teníais que verba saber verbalizar lo que sentías y el idioma sí, era una traba. Sí, fue muy difícil ese periodo, eh, pude aprender rápido, que fue, creo que fue algo que, que también gané mucho porque a los dos meses ya, eh, mes y medio ya entendía lo que me decían. Uh -huh pero me da vergüenza hablarlo por claro. las palabras. Uh -huh. Pero después de los dos meses, dos meses y medio ya estaba hablando, entonces ahí se me empezó a hacer más fácil, eh, y ya congeniaba mejor con mis compañeros, que le entendía, ellos me entendían a mí igual, uh -huh. y ahí se me, se me hizo más fácil, pero fue un cambio, la verdad, muy drástico y muy importante. ¿Podemos recordar al Carlos de ese entonces y compararlo con el Carlos de ahora? ¿Qué, qué marcó la diferencia? Eh, la mente creo uh -huh. y, y ponerme objetivos trazarme objetivos más, más claros más eh, tanto pensando en el presente como también pensando en el futuro en ese momento creo que vivía el día a día nunca pensé más allá nunca eh, me preparé ni quería prepararme para las cosas que venían y, y la mente creo que ahora soy muy fuerte de mente en ese momento no eh, cuando me criticaban o algo sentía como que se me venía el mundo encima eh, me sentía solo no quería hablar con nadie me iba a encerrar en la casa no apagaba el teléfono y, y vivía el día a día ahora no eh, me dejo ayudar por otras personas también como hace cinco meses más o menos empecé a trabajar con el psicólogo en Colo Colo cuatro o cinco meses y me ha ayudado muchísimo eh, todos los partidos siempre tenemos una sesión antes nos reímos él me ayuda y, y siento que eso también me ha ayudado mucho también eh, he hecho cosas más personales que, que también siento como que me llenan y, y me dan ese impulso a seguir y las críticas en verdad eh, siempre van a estar y ahora sé, sé sobrellevarla en todo sentido aunque a veces igual a uno le molesta, le incomoda sí, por, por las formas más que nada, porque siento que de criticar van a criticar siempre y es, y es justo y válido. Pero creo que hay formas y formas, y pero ahora sé sobrellevarlas de, de mejor manera, ya no me afectan, y, y bueno, eh, disfruto el día a día y me trazo eh, cosas importantes para, para mi futuro. Tuvo que pasar entonces. Porque sí. sin eso no serías el Carlitos que eres hoy. Sí, tuvo que pasar. Y siento que la vuelta a Colo-Colo también me ayudó muchísimo en, en todos los sentidos, tanto futbolísticamente como emocionalmente y, y como persona también. ¿Y por qué profundizo tanto en este tema que tiene que ver con el, con el Carlos, que al Carlos que le costó llegar a donde está, siendo súper joven? Eh, porque para ti el camino no ha sido fácil. Y, y hoy en día a ti te siguen muchos jóvenes que, que te, ven, te ven en la cima pero no saben que ha sido todo un camino de esfuerzo de obstáculos eh, una vida quizás difícil tuviste que enfrentar obstáculos personales obstáculos del fútbol también <laughs> tenemos una pequeñita interrupción una interrupción una naranja interrupción <laughs> está bien chicos si sí, ayuden a Carlitos Jr eh, te decía Carlos que, que claro, o sea, eh, a ti te siguen muchos jóvenes hoy en día. Entonces, yo profundizo en este tema porque cualquiera que te ve en la cima hoy en día puede decir, pucha, para él ha sido súper fácil, pero en realidad no ha sido así, o sea, ha tenido que atravesar montones de obstáculos que son personales, que también son del fútbol, eh, y, y claro, se, se, se desconoce esta historia un poco, ¿cachai? O está súper poco contada. Entonces, eh, ¿qué le dirías tú a todos los jóvenes que tienen sueños por cumplir? creo que siempre ser perseverante creo que eso es un, un paso súper importante en el fútbol eh, siempre eh, perseverar eh, tener tranquilidad y paciencia porque la verdad que el camino es súper duro desde joven hasta bueno hasta llegar al primer equipo es súper duro y es muy largo entonces creo que la paciencia y la tranquilidad de saber aprovechar los momentos eh, siempre <laughs> siempre si, si, quieres, si quieres lo vas a ver no hay, no hay problema no hay problema a los a quienes nos están mirando les cuento que está está el hijo de, de carlito aquí con nosotros entonces eh, hubo una necesidad, una necesidad que cubrir, así que Carlitos abandonó un ratito del estudio. Eh, pero bueno, yo creo que es un buen momento para pasar a presentar los auspiciadores de repente, ¿o no, Moinita? Me parece perfecto. ¿Me da, ¿me da el pase? Perfecto. Sí, perfectamente. Eh, bueno, Carlos va a terminar de desarrollar esta idea cuando vuelva, pero mientras tanto yo les cuento a quienes nos acompañan hoy día partiendo por Invasión Gamer, que por supuesto que le doy el paso a Moina porque él es el que. Más a ver esto. Sí, los chicos de Invasión Gamer tienen nuevas ofertas. En su página la pueden revisar también. Ellos cuentan con un, emba con un embalaje secreto. Que no saben lo que están mandando para la seguridad de tu computador. Ellos te lo ensamblan. Es solamente llegar y prender. Para la gente que no sabe, los chicos de Invasión Gamer se encargan de todo. Así que espectacular todo Invasión Gamer. Y además también hoy día vuelven los chicos de Kaichun. Eso. Y te tengo un datazo, Cami. A ver. Este Cyber Kaichun te invita a dejar la monotonía de lado mm. e introducirte en el mundo que tú elijas. Ay. Televisión, monitores, TV, Smart TV, todo lo que tú quieras, se lanzó con todos, con precios inigualables. Para todos los que puedan vivir la experiencia y tener un su Kaichun, corre a vitrinear a Kaichun.cl. Kaichun.cl, gracias por estar con nosotros y también quiero saludar a Little Caesar's Pizza. ¿Sabían ustedes que la pizza familiar tiene un valor de 5.500 pesos y que además es deliciosa? Bueno, los invito a visitar entonces el sitio web de Little César's Pizza para que conozcan lo, todas las pizzas que hay, los precios, los tamaños, etcétera, etcétera. Porque esa pizza, de hecho, acabamos de comer hoy día un almuerzo de equipo, eh, Little César's Pizza, 10 de 10. Y también nos eh, saludamos a Segafredo, aquí está mi tacita, yo ya me tomé mi, mi americano, que es mi cafecito favorito de, de la tarde. Exquisito también café 100% italiano para cualquier momento del día y aquí está la taza de, de Carlitos que se tomó un cappuccino. Así que Segafredo también, un abrazo y gracias por estar con nosotros. Mientras tanto, eh, yo creo que bueno, mientras mientras regresa nuestro invitado, yo voy a resumir más o menos de lo que hemos conversado. Hemos estado hablando de la historia de, de Carlos Palacios, de sus inicios en el fútbol, cierto. Él con 15 años quiso retirarse y nos contó cómo fue todo ese proceso eh, que al final, bueno, gracias al apoyo de su familia, persistió en alcanzar su sueño y hoy en día con 24 años lo consigue. Bueno, tenemos un invitado especial hoy día. ¿Cómo está Carlitos Junior? Dame un puñito. ¿Puñito? ¿Un puñito? ¿Así? ¡Eso! ¿Cómo están los chicos? Ya mejor, más cómodo. Más cómodo, Carlos, ¿no? Sí. ¿Te quieres quedar acá? ¿Sí? ¿Cómo sí? ¿Aquí? No, aquí dijo. Aquí, ya. No hay problema. Oye, sí, estábamos hablando de de qué consejos le darías tú a los jóvenes que hoy en día eh, te siguen y que tienen sueños por cumplir, y, y tú me estabas diciendo que en el fútbol no es fácil, pero yo creo que cuando, cuando uno tiene sueños, que lo, los míos son, son muy distintos a los tuyos yo no, nunca pensé en dedicarme al fútbol por ponerte un ejemplo, pero sí tengo sueños y metas, eh, y me he dado cuenta también en el camino que no es fácil que hay mucho de, de, de persistir, de luchar, hay obstáculos también, eh, a veces uno se frustra, quiere dejarlo todo, como tú en algún momento quisiste dejar el fútbol con apenas 15 años. Entonces, eh, claro, ¿qué, ¿qué le dirías tú a, lo, a los jóvenes que, que están viendo este programa y que tienen grandes sueños y metas que alcanzar? Que primeramente sean perseverantes y con paciencia y tranquilidad, como dije. Eh, es un camino súper largo, súper difícil, que, que conlleva muchos obstáculos en todos los sentidos. Eh, Quizás a algunos emocionalmente, a otros eh, físicamente, claro. que también en el fútbol es importante. Sí. Y técnicamente creo que el fútbol es algo muy completo, que uh -huh. conlleva muchas cosas. Entonces que tengan paciencia, tranquilidad, que siempre tengan claro lo, lo que quieren para su vida. Si es jugar fútbol, que, que se dediquen 100% a eso, que sean 100% profesionales, que si pueden entrenar, doble entrenen, que si se pueden cuidar las comidas, también lo hagan, eh, que siempre estén ahí para, para, lo, que, para lo que quieren y, y que, que, bueno, si en este caso es el fútbol, que, que lo dejen todo que, que todo tiene, tiene su recompensa al final del camino. ¿Y sabéis qué rescato de ti de tu historia, Carlito? que nunca dejaste de confiar en ti. Eso es súper importante. Porque pudiste haber tenido un profe que en algún minuto te dijo, no, me gusta tu estilo de juego. Eh, tuviste que enfrentar un montón de críticas cuando te fuiste para Brasil. Sí. Eh, y tú persististe y nunca perdiste la confianza en ti mismo. Creo que ese también es un mensaje importante para nuestros jóvenes. Sí, también es importante. Creo que la confianza personal de cada uno eh, es lo más grande que uno puede tener con, con uno mismo. Que siempre saber eh, quién eres y lo que puedes dar, mm. y, y que, que nunca nadie puede, puede ser eh, mayor que, que tu propia confianza en saber qu quién eres y todo lo que puedes entregar. Creo que eso también para mí eh, en estos momentos yo me siento súper confiado de, que, de quién soy, o a veces yo a los partidos muy confiado de, de saber que, que voy a hacer las cosas bien o, o cómo lo puedo hacer de la mejor manera. Y no siempre fue así, pues, viste. Así que tremendo consejo. <laughs> eh, Carlitos, pasamos al segundo bloque del programa eh, el reciente fue tu historia y ahora queremos tocar tu presente ¿Ya? Eh, ahora Colo Colo está atravesando un buen momento, sí. aquí estamos con cosas o sea, a pesar de haber quedado eliminado de la Copa Libertadores eh, llegaron a cuartos de final tras seis años y eh, ahora son uno de los mejores equipos chilenos, clubes eh, chilenos en la actualidad tu contrato con el cacique finaliza en diciembre de este año. Y todos quieren saber qué pasa con Boca Juniors. De hecho, es lo que más te están preguntando los últimos días. Sobre todo porque has sostenido en un par de ocasiones conversaciones con don Juan Román Riquelme. Entonces, bueno, y es más, tú has dicho que se han vuelto bien cercanos. Entonces, algo te verá, ¿o no? Sí, bueno, en Colo Colo ha sido un año espectacular, maravilloso. Personalmente, para mí, algo soñado. Porque siempre quise jugar en Colo-Colo, siempre fue un sueño, siempre lo vi, lo vi de una manera diferente. Siempre quise llegar a jugar en Colo-Colo, jugar a estadio lleno. Y creo que el año. Este año ha sido maravilloso. Como tú decías, lo de la Copa Libertadores. Fue algo increíble. Como, como equipo nos sentíamos súper bien. Creo que, que fue una llave eh, difícil para los dos. Eh, fue, fue lindo jugar. Eh, tanto acá con el estadio lleno a favor mm. como allá con el estadio lleno en contra eh, y tratar de disfrutarlo de la mejor manera. Ahora estamos enfocados en el campeonato, queremos salir campeones, sabemos que, que dependemos de nosotros, que creo que es lo más importante. Y, y ha sido un año tanto que, que nos ha dado tanto que queremos coronarlos con, con el campeonato y con Boca. Sí, tuve conversaciones, por ahí también hubo un poco de, de molestia de parte de ellos por el tema de cuando, cuando no se dio la, la última negociación. Eh, mi contrato también se, se va acabando, entonces son, son cosas difíciles que uno vive. Y, y me siento tranquilo con eso. Siempre en su momento conversé con Riquelme, me, me decía que me quería ya que me da consejos de juego más que nada y, y por ahí pasaron en esos temas cuando, cuando no se dio la última negociación que, que, que creo que fue un poco difícil y lo dije la última vez que siento que se me criticó de manera injusta porque nadie está en mi posición nadie sabe eh, que no, no era por, por tema de plata nunca, nunca fue por tema de plata porque eh, no era mucha la diferencia entonces Quiero, quiero, dejar eso por, claro. porque por ahí se habló que era más por temas económicos, que me estaba yendo por plata y todo, y, y no, nunca fue así. Eh, nadie se puso en mi posición en ningún momento. Y, y igual eso me, me incomodó un poco en el, en el, momento. Y para transparentar el real motivo, entonces cuál, cuál, cuál fue? Bueno, siento que Boca es un club gigantesco. Tenemos un cantante aquí presente. Es un club gigantesco que, que bueno, es eh, uno de los más mirados en el mundo. Eh, siempre he mirado la hinchada de boca, siempre he visto todos los partidos de boca, no, no solo de ahora. Entonces, cuando llegó eh, la oferta concreta, eh, la última, yo ya había tenido unas conversaciones antes con ellos, pero no, no se hacía, eh, no se ejecutaba la cláusula. Claro. Entonces ya no, no dependía de mí, dependía mm. de Colo Colo y Colo Colo siempre dijo que no. Y por ahí se dejó claro que si, si se ejecutaba la cláusula, el que tomaba la decisión era yo. Y, y cuando se ejecutó, lamentablemente no, no se pudo dar el traspaso, pero eh, siempre lo vi como, como algo más, más para mi carrera, mm. más eh, importante. Eh, en ese momento también estaban jugando Copa Sudamericana, entonces creo que, que era un paso importante para mi carrera y también para mi vida. Mm. Que siempre pensé en, en las dos cosas, en las dos posiciones, en el tema de, de la vida personal, que siento que cuando fui a Brasil me cambió la vida, sí. eh, una vida nueva, una vida diferente, entonces quería vivir eso, quería vivir esa sensación. Me habían dado mucho, mucha información sobre cómo era el entorno, cómo se tiene que vivir, de la manera que lo viven allá al fútbol. Entonces, por todo eso, por todas esas situaciones, quería, quería dar ese paso, tanto como, como jugador, para, para lo que viniera para mi carrera y tanto para mi vida personal. Oye, Carlos, ¿y te sigue queriendo Juan Román? ¿Qué, qué fue lo último que hablaron que se pueda contar? Lo último que hablamos. Eh, ah, me mandó un. No, me felicitó después del partido cuando jugamos acá, ¿Mm? cuando hizo el gol con ¿Sí? River. Me, sí. me dejó un mensaje que, que se ponía contento por mí, que me veía que, que estaba haciendo las cosas bien, que había mejorado mucho respecto a cuando habíamos conversado eh, meses antes, que, que parece que la había hecho caso, me dijo, así que. <laughs> Pero conversar profundamente sobre traspasos, esas cosas. No no hemos conversado eso. Solo me manda un mensaje que, que me felicitaba por hacer un gol arriba y, y tal. Que ahí, tú, todos tú... sabemos la rivalidad que existe ahí. Sí, pues y tú contaste además los medios que él te daba consejos. Entonces después te dice y, si, y seguiste mis consejos. ¿Cuáles ¿cuál es, son esos consejos? Sí, no siempre me dijo que era un jugador diferente. Que era un jugador que, que no era común ver. Pero que me dijo que me entrenara más, que me, me preparara mejor para, para diferentes partidos, que en el Ross internacional era diferente. Yo creo que se refería a Copa Libertadores, mm. partido de selección, que obviamente el Ross es más fuerte, es todo más físico y, y los partidos son más duros. Entonces me dijo que me preparara mejor, que si pudiera entrenar por fuera lo hiciera, que... Y cosas más dentro de la cancha de... Eh, que siempre fuera para adelante que no perdiera mi estilo de juego que en su momento él vio que, que ya no, no hacía como cosas diferentes como las que hacía en su momento entonces me preguntó que por qué y le dije que no que no me daba cuenta pero más eso que siempre fuera para adelante que era un jugador diferente y, y que confiara en mí mismo que quizás ni yo me daba cuenta el, el jugador que era claro el impacto que generas en la cancha Oye, eh, Carlitos, ya, ya han habido dos conversaciones con, con el presidente Boca Juniors. ¿Será la tercera la vencida? Bueno, eso va a depender de, de muchos factores. Eh, como dije el otro día, que siento que, que la gente también se toma últimamente las cosas de, de mala manera, Que dije que me sentía preparado para dar el salto. Sí. Pero fue por una pregunta que me hicieron en, en común. Eh, ¿No estabas hablando de Boca Juniors? No, eh, o sea, termino el partido con River y, y voy a la, a la zona mixta y estaba el mago Valdivia, uh -huh. que creo que todos lo conocemos. ¿Sí? Y si él me hizo la pregunta, creo que fue por algo también, que no es cualquier jugador acá en Chile. Me dijo si me sentía preparado a dar el salto y le dije que sí, que me sentía preparado, que me sentía más maduro, que había aprendido mucho. Eh, rescato tanto lo que viví en unión lo que me tocó vivir en brasil y lo que me toca vivir ahora en colo colo juntando todas esas cosas me siento más maduro más tranquilo eh, entreno bien me preparo bien para todos los partidos entonces le respondí que sí y luego de eso pasa un periodista argentino y obviamente me, me preguntó por boca y le dije que, que si se daba a final de año que obviamente me gustaría que ya lo había bueno ya lo había dicho ¿Mm? y vamos a esperar a lo que a lo que venga a final de año, eh, tengo contrato hasta el otro año, en Colo-Colo, eh, no se me han acercado para, para renovar o, o para conversar de eso, así que esperemos que, que sea lo mejor, siempre lo he dicho, para todos y obviamente a mí me toca pensar en mí y en lo que sea mejor para mi carrera y mi futuro. Obviamente. Yo me pregunto, si tú estás listo, has recibido la oferta, ¿qué te falta entonces para dar el salto? ¿La firma? Bueno, en su momento fue que no, no congeniaron entre, entre clubes. Eh, yo mi respuesta ya la había dado. Eh, entonces creo que ahí fue un tema más entre los dos equipos porque mi, mi respuesta ya todos todo la sabían de las dos partes. Oye, eh, yo voy a leer una, una frase que en algún momento tú dijiste y que yo quise rescatar para este podcast sin retoque. Todos saben lo que es boca, pero Colo Colo es el equipo de mis amores. Sí. ¿Ya? ¿Tú sabías que a veces hay que renunciar al amor por un mejor futuro? <laughs> no, yo te digo que es una, reflex, una reflexión que, que al final a todos nos ha tocado aprender. Sí, esa fue en, en enero, uh -huh. creo. Cuando recién se estaban dando las cosas con Boca, estaba conversando recién. Eh, todavía no, ellos no mandaban oferta, nada. Eh, estaban cuadrando cosas entre, entre clubes, yo solo conversaba con mi representante. Y había llegado el Mirón recién, que la verdad eh, también me ha ayudado muchísimo en todo este camino. Eh, lo rescato mucho por todo lo que lo que me ha tocado vivir más fuera de la cancha este año que por lo que he vivido dentro. Y me sentía cómodo en el equipo, me sentía importante y venía un desafío grande en ese momento. Entonces estaba en, entre dos cosas que quería, porque la verdad quería las dos cosas. Quería claro. ir a Argentina y también quería jugar en Colo Colo, quería jugar en la Copa Libertadores, eh, sintiéndome importante porque el año pasado... Me tocó jugar, pero no, no me sentía tan importante como este año. Y tenía la confianza de mis compañeros, entonces estaba ahí entre la espada y la pared. Y, y bueno, no, no quería ni, ni quedar mal ni para acá, porque quería también, ni para allá, porque claro. también quería, quería las dos cosas. Entonces en su momento dije, bueno, que sea lo mejor para todos. Eh, todo se puede conversar y pudimos arreglar eh, en el momento que sea. Y. Y ahí me, me salió a decir que, que todos sabíamos lo que era Boca, que todos sabemos lo que mueve Boca, eh, que, que es impresionante. Pero también era mi sueño jugar en Colo-Colo y, y llegar a sentirme tan importante como me siento ahora en este momento, mm -hmm. que, que quería lograrlo como para, para sentirme más tranquilo. Oye Carlos, y entre, y entre el amor, la pasión por Colo-Colo por y, y pegarse el salto y irse al, al Boca, en un hipotético... Si tenéis la oferta de los dos, ¿qué haría ahí? Tenéis que saber elegir. Sí. Yo creo que, que me iría, pero no por un tema de, de dejar a Colo Colo, sino que me iría porque siento que también ya cumplí un, un ciclo acá, en, en el país más que nada. Y, y bueno, es lo, es lo que quiero: eh, salir de, de Chile. Eh, más que más que nada en diciembre eh, es lo que lo que ya bueno todo todo mi alrededor sabe todo mi, mi gente cercana sabe también lo sabe mi representante eh, pero no quiero irme tampoco vacío que fue algo que conversé hoy día uh -huh. que ojalá se me pueda dar de, de irme campeón que, que es lo que quiero y, y, bueno, lo que lo que siempre soñé, levantar, no sé, un título con Colo-Colo y haber y sido uno de los jugadores más importantes en el año. Sí, pues de hecho este fin de semana eh, se acortó la distancia entre el Colo-Colo y la U. Eh, bueno, se, se pone con esto súper entretenido el torneo nacional, eh, a pocas fechas de que se acabe el campeonato. ¿Crees la ilusión de ser campeones? Sí, bueno, nosotros siempre hemos tenido la convicción de que eh, somos el mejor equipo que hay en el país. Y lo dejamos demostrado en la Copa Libertadores. Eh, creo que en su momento, dentro del camarín, hablamos mucho que cuando nos tocó que íbamos a jugar con River, incluso con Junior, eh, se nos daba que, que no iban a ganar, sobre todo cuando ganamos acá 1-0, que decían que en Colombia no iban a pasar por encima y todo. Y dejamos demostrado que, que no era así, que Colo colo es, es un equipo gigante. Y bueno, con River también, yo lo dije que a mí me, bueno, yo soy de, no soy de leer mucho en TikTok ni en Instagram, sí lo ocupo, pero no, no soy de leer mucho. ¿Sí? Pero mis amigos me decían, no, mira, dicen que nos van a ganar 5-0, 4-0, que, que no, si ustedes se van a cagar allá, que no oh. van a jugar a nada. Y bueno, pasó que, eh, creo que los últimos 10 minutos el estadio no, estaban todos... Eh, que no cantaban, que se les venía la presión a ellos. Urgidos. Entonces, para nosotros fue una sensación gigante de que uno de los equipos más grandes de Sudamérica te respete de esa manera, porque siento que, que nos respetaron en todo momento, que no tuvieron miedo. Eh, habían jugado el Super Clásico un poquito antes y lo jugaron con suplentes, cosa que, que River no había hecho nunca. Entonces... Creo que quedó demostrado que, que éramos el equipo, que bueno, somos el equipo más grande del país y en estos momentos somos el equipo que mejor jugamos también. Entonces obviamente siempre tuvimos la convicción de que, de que podíamos salir campeones mm. y, y ahora con esta oportunidad creo que eh, lo tomamos con, con mejor eh, anímicamente y, Eso. y que queremos salir campeones. Y hablando de ánimos, ¿cómo está el ánimo y la y la mente para enfrentarse a la Universidad Católica sabiendo que cada punto es vital? Sí, clásicos, diferentes, partidos más, más cerrados, más, más divididos. Pero como siempre lo he dicho, sabemos que siempre dependemos de nosotros, de lo que hagamos nosotros dentro de la cancha. Y obviamente vamos a jugar con nuestra gente, en nuestro estadio, así que creo que, que por ahí pasa un poco que, que tenemos un punto a favor. Claro. Oye, eh, y se vienen partidos en la selección chilena. Gareca ya dio a conocer la nómina y tú estás convocadísimo. Entonces, igual ahora las cosas cambiaron un poco para ti, desde el plano futbolístico y también eh, porque te has convertido en toda una celebridad. O sea, estás ahí en tu mejor momento, tanto futbolístico y aparte más famoso que nunca. Entonces, no puedo no preguntarte, eh, ¿te da nervios que todos los ojos estén puestos sobre ti? ¿Te vaya a poner o no te vaya a poner sí. nervioso? No, la verdad, siempre. Eh, trato de vivir todo eh, comúnmente, normal. Hago mi vida normal. Eh, trato de, de disfrutar eh, con mi familia, con mi hijo. Eh, de aprovechar lo, los momentos que me tocan. Eh, obviamente ha cambiado mucho la vida para mí en este tiempo. Pero eh, va. Y en poco tiempo. Todo con el tema del TikTok. Sí. De Casi Insta, un millón de likes. Él eh, te pusiste nerviosa. <laughs> Te cambia todo, la verdad, la gente a veces eh, me la tiran por ahí, pero... No me mira Carlito de los notos nerviosos, me mira poco, <laughs> pero, responde para allá. Pero van pasando las cosas y nada, me siento tranquilo, me siento contento de, de todo lo que estoy viviendo, de lo que me toca vivir tanto en la selección, eh, en Colo Colo, y, y bueno, que la gente igual me, cono me conozca un poco como cómo soy en verdad. Sí, pues y para eso te invitamos acá, pues si queremos conocerte. Eh, de hecho, ahora vamos a pasar al tercer bloque, que es: ¿Cómo es Carlos Palacios? La joya que brilla, le puse. ¿Por qué digo esto? Porque en menos de dos años estás transformado en toda una estrella del fútbol. Voy a, voy a leer aquí cifras: 37 partidos jugados en Colo-Colo esta temporada 2024, 10 goles, el llamado y la cercanía con Juan Román, y eres ahora también toda una celebridad de las redes sociales. Eh, gracias a grandes momentos, como él te pusiste nerviosa y él no sé qué me ve, entre tantos otros virales que andan dando vueltas por ahí, Jerry Klein incluido. Entonces, <laughs> te hiciste súper viral en cuestión de horas. ¿Cómo te lo tomaste? Sí, sorpresivo, la verdad. Bueno, todo partió con el, el Jerry Klein. Mm, Jere Klein. Sí. ¿Te gusta Jerry Klein? <laughs> sí, o sea... es que es bueno, es bueno. Y acá, acá todo, nadie me dice que no, o sea, están todos riéndose los cabros. Sí. Hasta el niño se vuelve sí, loco. Pero... ¿Entendís lo que dice igual al tiro? Sí. A mí igual me cuesta. Sí, no yo entiendo. ¿Sí? sí, al tiro. Sí, bueno, está bien. Eh, Todo partió por ahí que salimos campeones allá en Quique. Ya. Y estábamos celebrando y estábamos, bueno iba ahí puro argentinos también, entonces a doña de la música ya ¿Sí? le tenían chato y <laughs> pone Jerry Clay, no sé aquí allá y. Y estaba transmitiendo en vivo y me dijeron corta el live porque si no mañana van a aparecer mil videos tuyos. Me arretaron todo. Corte directo. Corte el like, entregué el teléfono. Y a los tres duritos después. Después en la mañana me levanto viral en TikTok. En todos lados. Ya, oye, eh, ¿cómo eres fuera de la cancha? Te estoy sacando de la cancha. Así que no me digas, que hay que el físico, que la dieta, y la dieta. ¿Cómo eres tú fuera de la cancha? Descríbete sencillo encuentro ¿Sí? no, soy de vivir una vida eh, cotidiana ¿Sí? muy normal si sí, en casa me gusta estar en casa bueno me gusta compartir con mis amigos salir me gusta ir a la cancha a ver partidos por ahí me encapullo por ahí aparezco ¿Sí? cualquier día eh, más, más que eso jugar play ser, ser más estar más en la casa compartir con mi familia, cuando puedo salir al mall de vez en cuando. ¿Y Yo, la ¿Te reconocen loco. en el mall? Sí. Heavy. sí. A veces igual el, el tema es difícil sí. para cuando vaya a almorzar, sí, que la familia se enoja igual, no, sí, comen no comen tranquilo. No comen tranquilo y no puedes comer ni tú sí. porque las fotos, pero igual se entiende que todos quieren una foto contigo, es difícil manejar eso. Pero uno lo disfruta también, el cariño a la gente, eh, a uno le llena, el otro día me pasó que... No, no iba con mucho ánimo a entrenar. Eh, justo antes del partido, eh, el viernes. No iba con mucho ánimo, Ay, medio bajoneado, triste. Y llego al Monumental y había un niñito, eh, chiquitito, uh -huh. con la mamá. Y la mamá viene llorando y me dice: Mi hijo, ¿te puede dar un abrazo? Sí, vos, que venga. Y el niñito me agarra, me empieza a apretar, me decía: Yo te amo, yo te amo, eres el mejor, no te y aquí y allá y ya me, me cambié el día, fui, fui a pedir una camiseta, se la llevé, oh. me abrazaba, se ponía a llorar, me abrazaba, se ponía a llorar, no me quería, después tenía que ir a entrenar, no me quería dejar de entrenar porque quería estar conmigo, entonces ya ahí me cambió el día y, y nada, lo, lo disfruto también el cariño de la gente, eh, sobre todo de, de los niños que creo que eh, son, son maravillosos, uno trata de disfrutarlo, bueno, yo me acordé de mi hijo al tiro. sí pues Dije, te puede ser mi hijo, no sé, más adelante. Le mm. gusta un jugador y se va a meter ahí, quiere pedirle una foto, entonces... Eh, me alegró el día y me, me lo cambió totalmente. Oye, tú tenías un sentido de humor y una chispeza que a nosotras las mujeres no nos encanta. Yo hablo con total propiedad. ¿Cómo conquista Carlitos Palacio uh, Depende. ¿Depende de qué? De la mujer. ¿Ya? Explica no un igual, poquito más. Soy es romántico igual. Ya que sí no eres. Cáncer. Mm, es lo, lo más adorable que hay. Pues. <laughs> sí, soy es romántico igual. Las flores, desayuno, detalle, mm. regalo, salir a comer. Eres detallista. Sí, soy es detallista. O sea, si una chica sale contigo, se va a dar cuenta al tiro si está interesado en la medida en que tú de ciertos detallitos. Sí, soy detallista. Me la reduzco por aquí y por allá. De mandar un regalo a la casa. Uh -huh. Si puedo conseguir la dirección por ahí, si es que uh -huh. no me la han mandado todavía. ¡Qué jugado! Me parece un, re un regalo. Ah, alguna cosa así. Me encanta. Oye, eh, claro. ¿qué, qué, ¿En qué te fijas a la hora de escoger pareja? ¿Qué te gusta de, de las mujeres? ¿O ¿Tenía un prototipo? ¿O a lo mejor no? No. Eh, me dejo por los sentimientos nomás, mm. sentimientos, eh, veo, miro, si siento algo, digo ya. Ahí, Pero, ahí. Qué, ¿qué tiene que tener una mujer ahí, para, eh. para conquistarte? No, o sea, me gusta mirar a las mujeres el ojo, me uh -huh. gustan el ojo de las mujeres. Tú tenés bonito ojo? <risa> 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 ya está bien. No sé qué hacer. <laughs> Ayúdenme, pues hagan algo Gracias Gracias, gracias No, los ojos eh, La sonrisa igual Siempre cuando miro mi, Me gusta mirar los ojos y, y a veces miro ahí te, te reojo La sonrisa Los ojos y la sonrisa sí. ¿Viste? Eh, ¿Y qué piensas tú sobre Sobre el amor? ¿Qué es para ti Un amor así, pero del bueno? Del bueno eh, que haya respeto eh, cariño comprensión mm. creo que la comprensión también lleva a muchas cosas y saber superar los momentos creo que hay momentos y momentos en el amor eh, cuando se superan eh, creo que, que las relaciones se hacen más fuertes más estables cuando hay confianza también creo que la confianza también eh, es súper importante Super. así so que okay. Creo que, que va un poco por ahí. Eh, pero creo que, que to, todo pasa por, por el cariño y el amor que de verdad hay entre las dos personas. Mm. Porque si hay amor eh, verdadero, eh, siempre se, se puede superar cada obstáculo que, que se oponga en la relación. O sea, para Carlos el amor lo puede todo. Sí, todo se puede. Creo que en la vida se puede todo. Intenso. A veces. Intenso. Y es que hay, han habido otro entrevistado acá que nos dicen que, que no se vive de amor, pues, que a veces hay que renunciar al amor por una por una mejor vida, por así decirlo. Sí, también puede ser. Bueno. Las dos. Nada está escrito. Nada. Nada. Oye, eh, y aquí esta pregunta es, claro, es sobre sobre las finanzas, porque claramente con el sueldo de un nivel de un futbolista eh, cualquiera puede decir que la vida está resuelta, pero también lo, lo cierto no, que no es que ustedes se gasten todo el sueldo en vivir, entonces, eh, esta es una duda... Para mi gusto universal. ¿Cómo, ¿Cómo administran sus lucas? ¿Cómo lo haces tú? Es difícil igual el tema de, de la plata. Sí. Eh, sobre todo, como tú decías, en el tema del fútbol. Eh, se dice que ya, este futbolista ya está listo. Uh -huh. pero, pero es difícil. Eh, yo personalmente trato de, de juntar cada mes. Eh, divido la, la plata. Digo, esto va para mi hijo, que tengo dos. Esto es de mi hijo. Eh, esto eh, Para las demás cosas Para si esto, si quiero comprarme algo uh -huh. Si esto si quiero hacer alguna cosa y, y un monto especial Que ese se junta todos los meses Y, y no Ese no lo toco, trato de juntarlo Para, para más adelante Para comprar eh, casa o cosas así. Claro, tener, tener inversiones. Sí, pero de repente igual me doy mis gustos. Claro. Aparezco con, con alguna locura por ahí. Sí, así. porque te, te alcanza también ya, pero lo bueno de todo esto y rescato que siendo tan joven y súper ordenado con tus plata, o sea, estás ahorrando. Sí, siempre, siempre ahorrado. Hace no momento. te y el, el soldazo, ¿cachai? No, un momento que gastaba, 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 pero gracias a Dios ya pasó y... Y, y no, y no pasó mayores, aprendiste, no a mayores. oye Carlos, y, y tiene, tienes sueños por cumplir todavía sí. o ya está ahí, creo que me quedan dos, ya, ¿cuáles serían? Eh, quiero eh, ganar como título importante, ya que es un sueño que siempre he querido, uh -huh. y tener una hija, mujer, yeah. sí. y más, más adelante sí. o pronto, entre las dos. Depende. ¿De quién de ella? ¿Existe, existe ella o todavía no, estoy solo? Solo. Yeah. Pero quiero, eh, no sé, algo tengo que hay que quiero una mujer. Tengo dos hombres, Increíble. pero quiero tener una mujer. una mujer. Sí, a veces ahí... ¿Te gusta ser papá? Sí me gusta. A ver, tengo un, el médico de Colo Colo uh -huh. tiene dos Ya. Yeah. y a veces las llevo a entrenar y le digo me abarcaste el día. Me amargaste en mi día. ¿Por qué me dice? No, tus niñas son, son maravillosas, las niñas se ríen, mm. jugando con, eh, no sé, pinche, mm. cosas así, muñecas, te hablan y te roban el corazón. Entonces digo, no, me amargaste, me quitaste <laughs> en mi día. Oye, eh, y dijiste, hablaste de títulos importantes, ¿podemos mencionar alguno? ¿O uno solo, no sé? Sí, no, una Copa Libertadores puede ser, mm. Sudamericana, eh cosas más, más un grandes, claro, un mundial, cosas así, pero también tengo el sueño de ganar hartos títulos, eh, de que se me voy a dar, y bueno, espero este año eh, partir con unos al tiro. Eso, hoy un aplauso para Carlos Palacios que nos visitó hoy día en Sin Retoque, tremenda entrevista Carlos, te quiero dar las gracias también, eh, y a Carlitos Junior que está ahí jugando a la pelota, ¿os parece que salió al, igual al papá. Ojalá, ojalá juegue. Mira, mira cómo juega, está bien. Oye, chicos, a ustedes, muchas gracias por vernos hoy. Recuerden que eh, todos los miércoles, bueno, a lo mejor vamos a empezar a hacer. Eh... Un miércoles sí, un miércoles no, todavía no lo definimos, pero en cuanto tengamos nuevo capítulo de Sin Retoque, nosotros mismos a través de las redes sociales de Like Media se los vamos a estar difundiendo. Bueno, y la entrevista de Calitos Palacios va a salir en todos lados y va a estar súper clipeada y en todas las redes sociales para que conozcan eh, entonces su, sus declaraciones más importantes. Yo les mando un besito grande, gracias por acompañarnos hoy día y nos vemos.